Este 8 de enero, inicia formalmente la fiesta grande de Chiapa de Corzo, con el primer anuncio de la chuntá. Muchas personas optan por rentar los vistosos trajes que engalanan estas festividades. Pues tenemos lo que son los trajes de chuntá para el anuncio de la feria, que es el 8 de enero. Y manejamos diferentes estampados de faldas de colores, blusas y todo lo que necesiten para los chuntas. Y posteriormente vamos para el 12 de enero, que es de disfraces, manejamos en renta también de adulto, lo que necesiten, diferentes modelos, personajes de superhéroes, princesas, heroínas y todo lo que ahora sí puedan llevar para sentirse a gusto en la disfraz. Comentaron que para participar en la fiesta grande de enero se necesitan dos cosas, la alegría y la indumentaria. El día 16 salen las tuxtliquitas y el desfile de carros alegóricos se da el 22 del mes. Y tenemos también para el día 16 lo que son las clásicas tuxtliquitas, faldas de cuadrito con las blusas blancas para el desfile que también en Chiapa de Corzo hacen, ¿no? Y lo del cierre del 22, volvemos a invitarlos para que consuman lo que son las chuntas, faldas también floreadas, faldas lisas de colores, blusas blancas, blusas estampadas, para que puedan ir a la feria Chiapa de Corzo a celebrarlo. Mucha ciudadanía que no es originaria de Chiapa de Corzo decide unirse a la fiesta, por lo que el rentar la vestimenta es una buena opción. Sí, así es, ya ves que estamos tan cerca de Chiapa de Corzo que pues es parte de nuestra tradición también, ¿no? Porque pues ahora sí es la fiesta más representativa del estado de Chiapas que contiene arte, cultura y tradición, ¿no? Y pues como es la fiesta grande, mucho turismo, ¿no? Pues los invitamos también a que consuman aquí el producto que nosotros tenemos y si buscan lo que es para chuntay, pues aquí lo manejan. Chiapanecas también tenemos. Pues por lo regular son faldas floreadas, de fondos de colores fuertes, y faldas con flores, sus blusas blancas combinadas con tiras de colores, sus trenzas, collares, que es lo más representativo para el chuntá. Hay de todos los precios, desde los 300 pesos la renta de este tipo de indumentaria, la cual es empleada en las distintas actividades que dan inicio el 8 de enero y se mantienen hasta el 23 del mes. Invitamos ahora sí a toda la ciudadanía tuxtleca y sobre todo la chapacorseña, ¿no? Que consuman lo que producimos, ya que aquí fabricamos todo. Y que no olviden lo que es la tradición, la verdad, para que fomentemos parte también de la tradición, la cultura del municipio de Chiapa de Corzo, que no se olvide y lo proyectemos a nivel internacional, porque esa feria es nivel mundial, te podría decir. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.